La Feria del Artesano y el Agricultor enmarcada La Paz. Se reúnen productores, pequeños productores de los municipios de los pueblos de la sierra. Productos frescos como verduras, pero también productos elaborados como cuajada, rosquillas, tamalitos, todo. En la Feria del Agricultor y el Artesano Marcala La Paz. Buenas. ¿Dónde viene la cuajada? San José La Paz. ¿Y los qué son? Las rosquillas vienen de Yarula. ¿Yarula, La Paz? Sí. ¿A cómo es la...? A 20 la bolsita. 20 la bolsita. ¿De Yarula, dijo? De Yarula. Hola, ¿de dónde viene? De la sierra. ¿De dónde? Muy bien, ¿qué trajo hoy? Aparte, papas, tomates, zanahorias, habichuelas. ¿La habichuela está? A 20. A 20. Va por 20 la costalada de papas. ¿Dónde estamos? En la Feria del Agricultor y el Artesano de Marcala La Paz. ¿Cuál es la verdura, la fruta que hoy tenemos acá? Ah, bueno, la que hoy tenemos, Carlos, que yo puedo ofrecer es kohlrabi, tenemos repollo morado. Tenemos un poco de pak choi, escarolas, también tenemos kale, diferentes tipos de kale. Perfecto. ¿Nuevos productores o se suma cada vez más gente o se mantienen? Se mantienen, Carlos, y otros que han venido, pero que tenemos que realearlos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya despacio no da? Ya no hay espacio. La verdad que sí. Es que el problema es también, Carlos, que a veces... Hay personas que abusan porque tienen otro negocio fuera de acá y entonces esto es más que todo para pequeños productores que vienen de las comunidades, o sea, no para intermediarios, ¿verdad? O sea, que le quitan el espacio. Así es, Carlos. ¿Y qué se está haciendo para regular eso? Es un poco difícil, pero hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. Bueno, y por eso tenemos un carnet, Carlos, en el cual nos representa como productor de la Feria del Agricultor y el Artesano, ¿verdad? Y entonces, Carlos, ahí, el que no tiene su carnet, lo sentimos, pero... Tiene que ver, buscar su espacio para vender. Sí. Bien. Y la gente siempre viene, todos los domingos. Eso sí, Carlos, la verdad que yo no me puedo quejar. Yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque también se le da la oportunidad a muchas personas que vienen de diferentes comunidades, pues, y de esa forma ellos pueden vender. Así que lo invitamos a usted para que haga un recorrido ahí. Claro. Mientras busco algo que comer. Hola, señor. Gustavo. Mucho gusto. ¿De dónde vienen? De Yarula. Yarula, ¿qué trajeron? Verduras. ¿Eso es cala o espinaca? Espinaca. Bledo. ¿Bledo? ¿Qué más? ¿Esa es espinaca? Sí, ¿a cómo el masito? A 10 lempiras. 10 lempiras. Ay, no, Carlos. Hola. Limones. ¿De dónde viene? De Las Flores. ¿Marcala? Hey. ¿Cuál es su nombre? Escale Domínguez. ¿Y qué trajo hoy? Pues hoy trajimos malanga, trajimos esa celda, trajimos cebollina. ¿Ya? Ya se fueron. Ya prácticamente lo vendió. Ya casi, ¿no? Todo se fue ya. Sí. ¿Ya? ¿Siempre viene acá? Todos los domingos. ¿Todos los domingos? Sí. Ya del carnet. Ah, usted te enseña el carnet, a ver. Ah, ahí está el carnet. A ver, le voy a don Luis Cali Domínguez. Claro. ¿Y se logra vender? Esto es
¿Este sí. lugar para vender es importante? Bueno, es bueno, sí. ¿Ya? ¿Se logra? Sí, se logra, es bueno. Perfecto. Sí, así es. Perfecto, bueno. Don Luis Cáliz Domínguez. Domínguez. Le saludamos, don Luis, gracias. A través de Radio Marcala. Ah, gracias. Sí. De Las Flores, me dijo. Flores, Marcala. A ver, ¿y usted trajo? Tenemos patastes a la venta. Bien, patastes. ¿Está la época de patastes? ¿O siempre hay patastes? Siempre hay patastes. ¿De dónde viene usted, muchachos? Nosotros somos de San José. De San José La Paz. De San José La Paz. Bien, y participan acá en la feria. Sí, participamos. ¿Y qué tal? ¿Se vende? ¿Se logra? No, sí, se logra vender. ¿Se logra vender? Sí. ¿Como espacio para vender es bueno? Sí, sí es bueno. Perfecto. ¿Me dijo su nombre? Manuel Sánchez. Don Manuel. Gracias, Manuel. Está